¿Por dónde empiezo? creo que si tuviera que elegir entre los trabajos que hago para la facultad con lo que hago para mí, supongo que me quedaría con lo que hago yo. No sé si me explico. A donde quiero llegar es que si me quiero llamar artista, sería con las ilustraciones que hago, los personajes, las historias que desarrollo y toda la investigación que hay detrás. No sé si tengo una línea de trabajo como tal, aún no comprendo muy bien ese concepto. Tampoco si tengo un estilo en específico o una manera de trabajar en específico. Creo que lo que hago es más espontáneo y no sé, muy difícilmente le veo un fin a los trabajos que hago. Como no soy muy constante, además de que no tengo una organización como tal, pues eso provoca que todo el proceso creativo que tengo sea todo un caos. No es como que inicie en un punto y cierre en otro. A veces esto se desvía en más partes, termina siendo cancelado o simplemente es interrumpido por otras cosas. Me gusta mucho tomar tiempo para mí y tiempo para pensar. Cada detalle que quiero que tenga la obra o hora de producir un personaje o una historia. Casi siempre cuando hago evidencias para alguna materia, para alguna tarea, es algo instantáneo, algo que tengo que hacer en el momento o en una fecha límite establecida. Y esa no es la manera en la que yo puedo trabajar. Es decir, de que lo tengo que hacer, pero preferiría ser yo quien establezca esos límites. En sí, en lo que sí puedo estar segura es que me gusta hacer este tipo de historias para contar algo. Quiero expresar a través de la vida de estos personajes ciertos temas que pueden ser de mi interés, que yo haya experimentado o que simplemente estuvieron rondando tanto tiempo en mi cabeza que fue como, va, me gusta. Quizás a alguien más le interese o se verían muy bien personalizados en algún ser, en alguna criatura o en alguna persona. Las temáticas que más me gusta adaptar, bueno, de clasificación sería romance, comedia, ciencia ficción y fantasía. Sobre todo la fantasía y la ciencia ficción, porque en estas áreas te ayuda a tener más libertad creativa. No solo te tienes como que centrar en lo cotidiano, aunque en eso no hay nada malo, claro, pero no es lo mismo tener la historia de un joven estudiante a un joven estudiante en una academia, no sé, de brujería. Aunque en ambos mundos se pueden tomar las mismas problemáticas o similares, para la producción visual sería muy diferente. Y a mí me gusta mucho jugar o distorsionar la realidad. Me gusta plantear que cada personaje sea único, que tenga una esencia o una manera de identificarlo, no solo con su aspecto físico, sino también en lo que experimenta a lo largo de su historia, en la esencia que puede transmitir, en su personalidad, en sus acciones, en sus actitudes, en las expresiones que puede manejar e incluso en las cosas que pueda decir. Si es que todos terminan siendo iguales ante el espectador,
Siento que perdería el sentido de lo que busco, en plan, si cada personaje es diferente, entonces tiene una visión del mundo diferente. Incluso de la historia, es demasiado fantasiosa. Me gusta darle esa aura o ese ambiente de cotidianidad que tenga, que sea irónico, que el personaje en sí sea irónico, que a pesar de que sea sumamente poderoso o lejos de del alcance de un simple ciudadano promedio, aún así se puede sentir identificado con ese personaje, que no solo por ser tan diferente a nosotros significa que no pueda tener los mismos problemas o que no pueda pasar por las mismas circunstancias o similares. Considero que al ver un personaje luchando contra sí mismo, autodescubriéndose, cambiando conforme avanzan las circunstancias y al final llegando a una conclusión que él mismo construyó, es lo que hace que disfrutes a la historia. Uso estas libretas como libros de arte para las historias que creo. Es decir, se usan para bocetos, para coloreado. Para saber qué tipo de paletas voy a usar, qué colores se van a utilizar para identificar el personaje, el diseño físico del personaje y de las demás personas que están a su alrededor. También de los elementos que conforman el entorno, el ambiente. Cómo se vería de manera visual ciertas situaciones en las que estará implicado. También la ropa, el calzado, el peinado, los escenarios de fondo, entre muchas cosas. En sí, todo lo que hay en estos papeles es prueba y error. Es el proceso de mi trabajo y lo que hay detrás para desarrollar los proyectos que hago. Y no solo me centro en lo visual, sino también en escritos, información e investigaciones que hago para tener un poco más de conciencia sobre ciertos temas que quiero tocar. También para no perder o no olvidar datos que son clave para el personaje. Algunas curiosidades, puntos personales. Incluso también me gusta redactar pensamientos o momentos que considero que se verían genial plasmarlos en una ilustración o a digital y para tener una idea de cómo será el seguimiento de narro lo que ocurre paso a paso hasta tener el resultado final. Incluso tengo listas las acciones y las frases que diría cada uno dependiendo de la situación o de sus emociones. Cada uno tiene una personalidad y una manera de reaccionar a su entorno de manera distinta, así que el resto de sus acciones tienen que ser también diferentes. Me gusta tener un guión para todo y como toda historia, siempre tiene que tener un escrito por detrás. Nuevamente, como en ese momento, el pelinegro entró en un debate. Ya no era si deseaba saltar o no, era más bien lo que implicaba hacer dicha acción, lo que simbolizaba para él todo aquello. Creía que si aceptaba las palabras de quien aún lo esperaba con los brazos abiertos, ya no tendría oportunidad de retroceder. Esto era una nueva oportunidad para seguir. Saltar hacia el otro lado le daba una pequeña esperanza que tenía miedo a tomar. Podía dejar aquel mundo atrás y quedarse donde realmente se sentía seguro, donde para él sí era un verdadero hogar. Alzó la mirada hacia el cielo nocturno, observando con detalle los cuerpos celestes que resplandecían. Tal vez era porque estaba a punto de cometer una gran estupidez, pero por algún motivo, en aquella noche, las estrellas brillaban con una gran euforia. Estaba decidido.